Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en nuestros vídeos de los miércoles y hoy vamos a intentar aclarar una cosa que hace que muchas de vuestras incubadoras no funcionen correctamente o en muchos casos haga que, dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, tengáis éxito o fracaso dependiendo de la temperatura exterior. Por eso yo creo que este vídeo es muy importante y te vamos a sacar de dudas. Fijaos en este dibujo y vamos a ver si nosotros sabemos explicar lo que queremos comentaros en el día de hoy. Ese posible error que muchos cometéis a la hora de hacer vuestra incubadora casera. En la renovación del aire interior de la incubadora, nosotros normalmente el sistema que explicamos y el que más utilizamos es el siguiente: dos orificios en la parte de abajo y dos orificios en la parte de arriba. Como veis, supuestamente el aire caliente se queda aquí arriba y saldría por los orificios de arriba. Evidentemente, al haber una salida de aire, se produce en la parte de abajo una entrada de aire por esos dos orificios, haciendo una renovación del aire interior de nuestra incubadora casera. Como siempre decimos, nosotros solemos colocar el ventilador en la parte de arriba, echando aire hacia los huevos o bien hacia el techo si es muy potente, para, digamos, que amortigüe un poquito esa fuerza que lleva el ventilador. Pues bien, concretamente hay un error en la que muchos de vosotros caéis continuamente. Hay que distinguir dos cosas diferentes. Una es la renovación del aire interior de la incubadora, que evidentemente tiene que entrar aire nuevo para que oxigene el interior de la incubadora, es lo que hemos explicado anteriormente. El aire entra por la parte de abajo nuevo y sale viciado por la parte de arriba, ¿vale? Esa es la renovación del aire interior de la incubadora. Y otra es la circulación del aire caliente en el interior. El ventilador es el que se va a encargar de mover, de repartir el aire interior en la incubadora para intentar conseguir que en la bandeja de huevos o en las varias bandejas de huevos que pongamos tengamos la misma temperatura, la temperatura ideal de incubación o una temperatura lo más igualada posible en todas las superficies donde vayan los huevos. Evidentemente, dependiendo del diseño que hagamos en nuestra incubadora, si le vamos a poner muchas bandejas y demás, la distribución de los ventiladores o del ventilador puede variar, pudiendo pasar de este ejemplo en el techo a en los dos laterales para hacer una circulación a favor o en sentido de las agujas del reloj, o al contrario, cada uno como disponga. Es algo que hemos visto en diferentes vídeos. Es importante, para explicar lo que vamos a decir a continuación, que tengamos claros estos dos conceptos. Que uno es la renovación del aire interior de la incubadora, que tiene que entrar aire fresco, aire nuevo, oxígeno del exterior, y otra es la circulación interior del aire caliente en la incubadora, que va encaminado a conseguir una temperatura lo más ideal posible en la incubación de los huevos. Teniendo en cuenta esto que hemos explicado, ahora, a continuación, vamos a explicar dónde está el fallo, el fracaso, entre comillas, de muchas incubaciones que realizamos. Sois muchos los que utilizáis una renovación del aire diferente a la que nosotros hacemos con estos cuatro agujeros. Vamos a suponer que quitamos esta renovación, que no existen los agujeros que teníamos en los dos laterales, tan simple como dejarlo sellado o no hacer ningún agujero, y ahora nos encontramos de que hay personas que son partidarias de colocar el ventilador y justo detrás del ventilador hacer unos agujeros. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos lo siguiente: que ahora el aire exterior, vamos a forzar una entrada de aire exterior hacia el interior de la incubadora. Vamos a forzar el aire y por lo tanto podemos tener diferentes reacciones en el interior. Resulta que este ventilador ya no solo lo estamos utilizando para que circule el aire caliente en el interior, sino que a la vez
estamos haciendo que este ventilador fuerce la entrada de aire del exterior al interior de la incubadora. Va a entrar mucho más aire de lo que en un principio teníamos previsto, porque va a forzar esa entrada del aire. ¿Y qué es lo que va a pasar con todo esto? Pues lo que va a pasar es que va a circular el aire por el interior, pero al entrar aire de fuera va a haber diferentes corrientes de aire a diferente temperatura. Esto es que si, por ejemplo, estamos incubando en invierno, y vamos a hablar de aquí, de nuestra tierra, de Andalucía, imaginaros que tenemos en el exterior una temperatura de entre 5 y 10 grados. Pues imaginaros que este ventilador va a forzar la entrada de aire del exterior con una temperatura de 5-10 grados, cuando dentro normalmente tenemos una temperatura de incubación de 37,7-38 grados de temperatura aproximadamente, ya cada uno a la que quiera incubar. Repito, meteremos una corriente de aire del exterior que está entre 5-10 grados de temperatura, como ejemplo que hemos usado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que resulta que en el interior tenemos distintas temperaturas. Dependiendo de cómo mueva el aire el ventilador, evidentemente abajo la temperatura no va a ser la ideal. Y por supuesto, tenemos corrientes de aire frío dentro de nuestra incubadora. El resultado, pues, lo podéis imaginar. Tenemos una temperatura que no es estable para nada dentro, y por supuesto, si tenemos el ventilador encendido siempre, va a ser peor, y un poco menor si tenemos conectado el ventilador junto con la resistencia de silicona o cualquier otra fuente de calor, que se encenderá y apagará de vez en cuando. Pero este problema todavía se puede hacer peor, más grave, porque imaginaros si tenemos la sonda puesta, por ejemplo, a esta altura, y resulta que recibe un cañonazo directo de aire del exterior a 5 o 10 grados. Lo que vamos a conseguir con eso, evidentemente, es que estemos falseando los datos del termostato. ¿Por qué? Porque si a la sonda directamente le llega aire frío, automáticamente el termostato estará siendo engañado y se nos disparará esos parámetros de ajuste iniciales. Por lo tanto, evidentemente, el problema de esa entrada de aire a diferente temperatura, en este caso menor, hará que la desproporción dentro sea aún mayor todavía. ¿Qué ocurre si eso lo hacemos en verano? Pues en verano hay una cosa. En verano aquí en nuestra tierra, en nuestra región, podemos estar entre los 30, 30 y tantos grados durante el día sin problema. Incluso las noches son con temperaturas de 30 grados. Por eso, al ser la diferencia del interior y el exterior mucho menor, de 30 y tantos a 38 del interior, evidentemente la diferencia de este aire que nos mete, que nos fuerza el ventilador, será menor. ¿Y qué ocurre? Que la incubadora lo llevará mejor y posiblemente tengamos buenos resultados. Pues es lo que ocurre, que muchos de vosotros comentáis que no se puede incubar en invierno porque no se saca casi ningún pollito, y en verano los resultados son fantásticos. Es la misma incubadora. Lo que va a influir es este forzado de aire del exterior al interior de la incubadora. Si fuera hace frío dentro, volvemos loca la incubadora. Pero si, claro, hace calor y estamos en verano, no se notará tanto. Ahí es donde viene ese problema que hace que no podamos utilizar bien en condiciones nuestra incubadora durante la mitad de año, concretamente mientras dura el tiempo frío. Por eso tenéis que tener muy claro que hacer agujeros que den al exterior detrás del ventilador, vamos a hacer un forzado de aire para dentro de nuestra incubadora. Si fuera hace frío, meteremos aire frío y, repito, nos volverá loco el interior. Si fuera es verano y hace calor, evidentemente no será tanta la diferencia y obtendremos algunos resultados. Esa es la creencia de que la incubadora muchas veces va bien en verano o con tiempo bueno, con temperaturas altas, y que en invierno no se puede sacar porque falla. No es que falle, sino que, repito, estamos volviendo loco el termostato con esas corrientes de aire que metemos desde el exterior. Mucho más si tenemos en cuenta que la sonda evidentemente está en una zona que se deje influenciar mucho por el ventilador. Entonces, repito, el problema se agrava
y muchas veces nos ponemos como locos a variar la sonda de sitio y el problema no es ese, es, repito, el aire frío que metemos de fuera. Quiero que sepáis que este sistema de poner un ventilador metiendo o sacando aire de las incubadoras se suele hacer con incubadoras más grandes, de mucho más tamaño, de mucha más capacidad y totalmente automatizadas, que ellas saben cuándo tienen que activar esos ventiladores para renovar el aire interior de la incubadora. En este caso, para los tamaños que nosotros manejamos, aunque sean de capacidades de 100, 200, 300 y 400 huevos, con el sistema de renovación del aire del que estamos hablando, va suficientemente bien. Quizá a la hora de meter grandes cantidades y tener muchos nacimientos, evidentemente necesitemos en el interior una renovación del aire mayor, porque estos pollitos van a hacer que se dispare la humedad y también la temperatura, porque respiran, porque generan calor. Repito, pero eso ya a un nivel más grande, de más capacidad. Nosotros, con las capacidades que hablamos, con esa renovación o también con otras renovaciones que muchos de vosotros proponéis en vuestros vídeos que nos enviáis, nuestras incubadoras van perfectamente. Pero yo creo que es muy importante, para evitar todo esto, que tengáis claro, muy claro, estos dos conceptos. Que uno diferente es la renovación del aire interior de nuestra incubadora, y otro diferente es la circulación del aire caliente en el interior de nuestra incubadora. Que perseguimos dos cosas diferentes. Una, que entre oxígeno y salga anhídrido carbónico de nuestra incubadora, que se hace más necesario a medida que vamos avanzando en los días de incubación, porque los pollitos se van formando y necesitan mayor respuesta de oxígeno. Y la otra es la circulación del aire caliente en el interior de la incubadora, que esto va encaminado a que tengamos una temperatura lo más parecida posible en toda la bandeja de huevos. Y por supuesto que es más importante y se hace más necesario cuando tenemos una incubadora que tenemos varias bandejas y a diferentes alturas, porque lo difícil en estos casos es conseguir que a distintos niveles tengamos la misma temperatura en todas las bandejas de huevos. Ya hemos hecho vídeo de esto explicando cómo poder conseguir hacer una buena circulación del aire caliente con una, dos, tres bandejas de volteo, y por supuesto también hemos hablado detenidamente de la renovación del aire. Pero queríamos comentaros este error, un error que muchos de vosotros cometéis en vuestras incubadoras y que no le veíais solución o que no sabíais el por qué se producía. De buenos resultados cuando la temperatura exterior es buena en primavera, verano, y malos resultados cuando estábamos en estaciones como otoño e invierno, donde ya la temperatura exterior comenzaba a bajar. Por eso, con este vídeo hemos intentado que te quedaran claros, primero, esos dos conceptos, y después, segundo, dónde estaba ese posible error. Para que veáis la importancia de todos y cada uno de los componentes de nuestra incubadora. En este caso, pues una vez más, el ventilador. También muchos de vosotros nos preguntáis que si es estrictamente necesario el ventilador en la incubadora. Y nosotros siempre decimos lo mismo, que si es con una sola bandeja, pues podríamos prescindir de él, siempre haciendo nuestras correspondientes mediciones de temperatura. Pero ya digo, lo importante que son todos y cada uno de los componentes y conocer para qué sirven cada uno y, por supuesto, cuando algo falla, intentar identificar dónde está el error o qué es lo que nos hemos hecho bien. Nosotros por hoy, pues nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí y recordaros una vez más que siempre llevamos estos vídeos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.